escuela. Por favor, esta clase acá. Igualmente, los directivos de la liga, conjuntamente con el coordinador del fútbol menor en el estado de Aragua, el profesor Eduardo Corredón, quien está impulsando este proyecto. Queremos que le demos un fuerte abrazo para que aporte nuestros recursos que verdaderamente bien merecidos lo tenemos. El colegio El Carmelo, el amigo Héctor Ortiz. El representante de Corozal Fútbol Club, profesor Páez. Aquí está. Fuerte aplauso para él. El representante de Huracanes Fútbol Club. Hola, representante. El representante de Aragonés Fútbol Club. Delegado representante de Zamorano Fútbol Club. El representante de Fundación Atlético Cagua. Y el representante que tiene mayor masiva presencia, Sucre Fútbol Club. Pero hoy se ha incorporado una institución y está representante de la zona este. Pero también ha invitado una representación de Santa Cruz de Aragua. Que en recuerdo. Grupo de representantes de cada uno de los niños participantes o que forman parte de las diferentes escuelas, le damos las gracias de verdad por ese respaldo y ese apoyo. Pero también queremos agradecer la presencia de muchos invitados, fotógrafos y gente que saben que este es un trabajo que empezamos el día 18 de julio y que es un trabajo de mediano y largo plazo. Así es que los protagonistas de esta primera Copa Navidad son todos ustedes, atletas, entrenadores, delegados, pero no puedo dejar de nombrar a uno que toda su vida ha estado ligado al deporte, como es el amigo Roberto Olmea. Aquí está Roberto, aquí para acá. Está con nosotros la señora Jenny Pirela, que es la directora de Asuntos Sociales de nuestra institución. Está el amigo José Monzón, adjunto a esa dirección. Un joven que verdaderamente ha hecho, bueno, de tripa corazones, en la dirección técnica de nuestra liga, como es el profesor Michael Ramírez, el profe. En verdad, formándose como dirigente, como entrenador, que ya tiene su título de entrenador, formándose como dirigente, Michael tiene una profunda responsabilidad que es el desarrollo de esta primera Copa Navidad, de esta unidad deportiva comunal, como es nuestra liga creada en el 2013. Ok, después para, no, más para continuar, el coordinador del fútbol menor en el estado, profesor Osvaldo Corredón, tomará la palabra de salutación a cada uno de los participantes, profesor. Bueno, buenos días.
En primer lugar, pues gracias a Dios ya hemos recuperado la actividad del fútbol menor aquí en el municipio. El 18 de julio, como dijo el profesor Pedro, hicimos una reunión y bastó y sobró. Y realmente, pues, ese mismo día se constituyó esa junta directiva de esta comuna deportiva bolivariana, que es la Liga Menor de Fútbol del municipio de Sucre. Y creo que faltó nombrar a Yendris Núñez, a Gladys Rebolledo, a Yolimar Malavé y José Alfredo Soteldo, que son cuatro personas más que forman parte del equipo de trabajo con el profesor Pedro, y que le prometemos que a partir del año que viene, si Dios quiere, esperamos detectar algunos talentos que van a ser incorporados a las selecciones tricolor nacional de Venezuela de la Fundación Liga Nacional de Fútbol Menor. Ese es el objetivo. Empezar a detectar los posibles primeros talentos del fútbol venezolano. Repito, tricolor. ¿Por qué tricolor? Para diferenciarnos de la Federación Venezolana de Fútbol, del vino tinto, que son deportes federados, la tricolor son, como la denominamos, la Fundación Liga Nacional de Fútbol, que preside el profesor Antonio Cabruja, y ya hay todas las selecciones de todas las categorías conformadas.